por un día. Acá tienen. Está caliente, cuidado. Yo que vos no tomaría. Le agregué un pequeño ingrediente. ¡Hay pelos en mi leche! ¡Es imposible! La higiene en este campamento es irreprochable. Señor, ¿qué hay de comer esta noche? ¿Ravioles con uñas del pie? ¡Esto es horrible! Las duchas no funcionan, no nos podemos bañar. ¡Es Navidad! Pero eso es imposible, yo mismo las limpié ayer. Y para colmo desapareció mi cepillo. ¡Oh no! ¿Quién fue capaz de hacerlo? ¿Un comentario, Ignacio? Ya veo los titulares de mi blog. Escándalo en el campamento, pánico sanitario y robo de materiales. Un momento, es muy fácil criticar. Pero ¿saben qué? Me gustaría verlos manejar la situación. ¡Qué buena idea! Cambiemos los roles por un día. Ellos ocuparán nuestros lugares. Y nosotros de vacaciones. ¡Yupi! De acuerdo, pero nos devuelven un campamento impecable. Muy bien, eso haremos. Para comenzar tienen que lavar las cosas del desayuno. Vamos, rápido, rápido, rápido. Hay que demostrarles que somos mejores jefes que ellos. ¿Quién hace qué? Yo me ocupo de los grandes, digo, de los chicos. Tengo algunas ideas guardadas. Y yo me ocuparé de la contabilidad de Ignacio. Todo listo. Marcos y yo preparamos la comida. Para un día especial, un reportaje especial. Yo me ocupo de la cobertura mediática. ¿Y nosotras qué hacemos? Todavía queda una misión súper importante que cumplir. ¡Súper! ¡Vamos, sonrían! Es el sector que más les gusta. Si acá pasan como 3 horas por día. Bueno, ¿qué hacemos de rico? Ah, ravioles con tofu. ¡Perfecto! ¡Tengo el abrelatas! Gracias, Marcos. ¿Por qué no vas a poner la mesa? ¡Vamos, chicos! Ahora vamos a entrar en calor con un juego que se llama quemado. ¡Qué tontería! Somos 3. ¿Cómo nos vamos a dividir en 2? ¡Ignacio quemado! ¡Sí! Ana, no te portes como una nena. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. ¡Quemado! ¡Buen tiro, chicas! ¡Terminé! ¡Lista la contabilidad! ¿Y ahora qué? Bueno, a revisar todo, a ver si está bien. No te quedes ahí, vení a ayudarme. ¿Lista? ¡Ya! Bueno, ya entramos en calor. Hagamos algo serio. ¡Andar en skate! ¡Oh, qué bueno! ¿Sí? Eso no se llama skate. Se llama patineta. Y además, hay solo una tabla para los 3. Están muy mal preparados. No es un problema. Van a construirlas ustedes mismos. Como en los viejos tiempos. ¡Hágalo usted mismo! ¡Ni loco! ¡Me niego a hacer eso! ¡Tarjeta amarilla! Primera vez que se lo digo. No se debe criticar al amable animador. 2 tarjetas más y estará castigado. ¿Comprendido? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor Bruno. Muy bien, ahora a trabajar. Hay que armar ese skate. Ahora me doy cuenta por qué se inventaron los abrelatas, Lisa. Vamos a buscar otra cosa. Ya lo tengo. Patas de pollo congeladas para todo el mundo. Perfecto. Cuando estén cocidas ya será la hora de almorzar. Vamos a ver qué hacen los otros. Muy bien, Beatriz. Bravo, Ana. Ignacio, horrible. Para un 0. Perdón, pero mi especialidad son las maquetas de aviones. Lo que sea. Después de todo, usted tendrá que subirse a ese skate. Bien, a la pista. Pero no podemos hacerlo así. Necesitamos protección. Quiero decir, protección especial para las chicas. ¡Oh!
servir de algo? ¡Claro que sí! Una aspiradora sirve para... ¡Ah! Nuestros pilotos kamikazes se están preparando para una largada con sus tablas de competición. Estoy listo. ¿Están todos listos? ¡Ya! ¡Bien, Liz! ¡Voy más rápido! ¡Sí! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vos también! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Tenemos a una futura campeona! ¡Chicas! ¡Miren! ¡Voy a girar! ¡Miren qué bueno soy girando! ¡Bien hecho, Ignacio! ¿Cuándo vamos a comer? Pronto, no se preocupen. El pollo debe estar listo. ¿Y la electricidad? ¡Marcos! ¡El horno! ¡Ay, no! El pollo todavía está congelado. ¿Puedes arreglar los fusibles? ¿Cómo? ¿Yo solo? ¡Rápido! Yo improviso algo. ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Genial! ¡Tengo que hacerlo de nuevo! Ah, ¿ves? Valió la pena esperar. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Tranquilos, ya está. ¡Buen provecho! ¡Pero esto está congelado! ¡Sí! ¡Es plato principal y helado todo junto! ¡Una novedad! ¡Salió hoy! ¿Lisa? ¿Sí? No podemos comer esto. Sí, claro. Esto es solo una entradita. Nosotros queremos que guarden hambre para esta noche. Marcos y yo tenemos una super idea para la cena. ¿Te parece? ¡Ah, totalmente! ¡Claro que sí! Les diré que es algo nunca antes visto. Espero que sea más nutritivo que estos chupetines de pollo. Vamos, acabó el recreo, tomen sus skates y ahora de pie. Bueno, a resolver esto de la cena. ¿Y si inventamos una excusa para castigarlos? ¡A dormir! ¡Sin cenar! Bueno, sí, pero estoy empezando a tener hambre. ¿Vos no? ¡Ey! ¿Y si preparamos una sopa? Hay muchas verduras en la huerta. El primero en llegar al horno de pan gana. ¡Listo, ya! Si es que llegan. Cuidado, voy a poner el chorro de alta presión al máximo. Y listo. Fueron muy amables, verduras. Derechitos, bien parados, eso es, así y muy bien. ¡Yuhu! ¡Miren qué rápida soy! ¿Cómo haces? Segunda tarjeta, Ignacio. Dijimos de pie. No me importa, nada me va a detener. Estoy llegando. Retiro lo dicho. Un doble flip y vuelta para atrás. Genial, aplausos para el ganador. Estará lista pronto. Dejemos que hierva un ratito más. ¡Ay, no! ¡Nuestra rica sopa! ¡Esta vez lo logramos! ¡Eso sí que arde! Vamos, vamos. No haga tanto escándalo. Ya casi termino. Esto que pasó fue un fracaso total. ¿Podés guardar los platos, Marcos? No habrá nada para cenar esta noche. Pero yo no los puse ahí. Algo me dice que el Fepalú después de todo nos quiere ayudar. ¡Wow! ¡Un campo de papas gratinadas! ¡Esto huele rico! ¡Marcos! ¿Estás bien? ¡Delicioso! ¡Ey! ¡Mira para atrás, Lisa! ¿Arbustos de frutillas con crema? ¡Gracias, Flipalú!
¿No tendrás una cascada de mousse de chocolate por casualidad? ¡Yuhu! ¿Mm? ¿Ustedes limpiaron todo esto? No, fueron las orugas las que limpiaron. Mira, dejaron un poquito sucio. Fue el Flupalú. Jugó al rugby con sus amigos. Y como se ensuciaron, vinieron al campamento a bañarse. Por eso se taparon las cañerías. Así que nos mandó ayuda para disculparse. ¿Les parece lindo? ¡Sí! ¡Es muy lindo! Las papas estaban saladas y a las frutillas les faltaba azúcar. Eso explica por qué repitió tres veces, ¿cierto, Ignacio? La cena estuvo riquísima, las duchas ya están arregladas y nos divertimos como nunca. ¡Bravo, chicos! Esas patinetas no fueron para nada interesantes. Oh, ¿en serio? Me pareció que lo hizo muy bien. ¿Ah? ¿De veras, Beatriz? Es cierto, no lo hago para nada mal. Bueno, vamos, chicos, es hora de acostarse. No. Ustedes se van a acostar. Cambiamos los roles por un día completo. Noche incluida. Está muy bien. ¿Qué le parece, Ignacio? Ignacio. ¡Yuhu! ¡Beatriz! ¡Mire lo que hago, Beatriz! ¡Ah! 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 ¡Cuánto odio las patinetas!